pedacito de aquí no pudimos decir dónde porque es secreto. Mi parcela privada nomás, digamos. Mi fundo. Estamos acá con los chiquillos, la invitación del amigo Jorge, lo invitó acá al lugar, está bien bonito. Vamos a hacer cacería de plumas, zorzales, tórtolas, lo que caiga. Permitido, obviamente. Estamos con el canal del amigo Viper. Vaquero Urbano. Suscríbanse. Viper, canal de drones, Urbano. El canal del tío Lalo, Drone y Paisaje. Y Cacería al Límite con el amigo Raúl. Así que eso, pues, chiquillos. Espero que les guste el video. ¿Andas cazando, Lalo? Andas cazando ya. Y eso, pues, chiquillos. Va el video. Cacería al Límite, denle like, viajeros, casi pesca, campanita eso. Al lado, Drone y Paisaje y Viper Vaquero Urbano. Dale, dispara, nos vemos sale. Porque vamos a ir a buscar la nieve. Va a salir del todo, Pero no al celular, no al celular. Espejo duro, Ah, para. Ah, así se hacía. Ya, va el video, tío. Todo bien. Cuidadito. Que algo que hacemos, llegamos, hacemos un almuercito, un disquete y más rato venimos por acá un chico. Claro, los conejos. Está bonito el paisaje aquí. No. Ya manden un saludo, chiquillo. A todos los que están viendo ahí el video. A todos los presentes, un saludo desde acá. De este lugar, de aquí del suelo, que lo estoy soltando. Denle like a este video, porque con ese like nosotros podemos subir otro video. Sí, si no hay like, no hay video, así no. Si no hay like, no hay video, así no. Y si no hay más suscriptores, se cierra el canal. Y ahí jodo yo. ¡Ah! Aquí andamos, chiquillos, entre por aquí y por allá. Jorge ahí cargando. ¿Descargando? Cargando y descargando. Ándale, los dos que están con el bike. Ay, hacían pareja ya. Ya están ya. Nosotros somos papacanos, somos tíos. Claro. Ay. Para adelante. Ay, esto no. Aquí están los. Claro. Dará las piernas por todos los cerros para allá. ¿Lo dejó allá? ¿Cuánto ya hay, titín? Ahí está el titín. Lo dejó en la. El titín. Titín. Venga, titín. ¿Cuántas bajas? Aquí nada. No, estamos sentaditos aquí esperando. ¿El titín? La liebre. ¿Ah? Gigante la liebre, culia que me salió aquí. ¿Y van de arriba para arriba? Para arriba, sí. Te la agarras así como para la quebrada para abajo. Si para los lados, para arriba está la liebre. ¿Qué pasa, mis combatientes? ¿Cuánto ya hay ya? Uno. ¿Sorsalito? ¿Quién lleva algo? ¿Cuánto de zorzales ya hay? Llevo dos zorzales y un tordo. ¿Tordo? Un tordo. Buena. Cazamos dos ya. A ver, muestre por acá. Oh. Salito. Buena. Pesito amarillo, están gorditos. ¡Lugares que cazan! Y el amigo Viper, ¿dónde quedó? Desapareció en acción. El Viper andaba allá. Mira, el Viper no camina. Mira cómo está la vida. Titín. Vamos, Titín. La pintita. ¿Dónde tienen zorzal ustedes por ahí? Aquí en el bolsillo. Espera. Oigan, el entrante bajó una bandada de. Sí, voy a se van a guardar esto. Aquí nos encontramos con el amigo Viper. Nada, los chiquillos sí. No, nada de nada. Porque sí me crucé con un conejo. Bueno. Pero no alcancé a hacer ni una hueá con el conejo. Pero. Y parece que estaba cagando, weón, porque tenía escarabajo y había cagado rosa. Oh, rosalían. Pero hay varias. Recién había salido la cueva. Hay varias escarabajas ahí al otro lado. Mmm.
hay que ir entre varios y darse la vuelta así al, alrededor de todas esas arbustos que hay. A la mata. Y no es uno, son varios. ¿Dónde cayó? Ah, está entre medio. Oh, justo este es de harta espina. Ya, pues, deja el rifle acá. ¿Es francés, no? No, pues aquí apoyadito. Está descargado, así que. No, está bien allá. Dorsalito dado de baja con el M25. Voy a sacarlo. ¿Cómo entra? Sacarlo, que lleno de espina. El primero, ahí está, lo dejo salido amarillito, ahí está por todos lados, así que todo bueno. Se tiro yo, el yo lo mató con el M25. Bien, yo. Toma, ahí está tu zorzal. Aquí estoy con mi zorzalito. Un tiro en la cabeza. Un headshot, bueno. Con el M25. Ahí está. La máquina. Bien, yo. Primer zorzal. Del día. En nuestro terreno. El primero. Los chiquillos llevan un restito más. Ya, sigamos con la cacería. Está bien buena. Hay harto zorzal aquí. Esperemos. Allí donde lo mataste. Está bueno ahí para fondearse. Ya, sigámonos. Debe estar por ahí. Aparragá. Si le pegaste. Ya se le tuvo que haber enfriado la herida. Tiene que estar por ahí, sí. Ahí se fue por aquí. O la vueltecita no. Se ve muy. Se ve por aquí. Para que la llave corrió. Ya está. Sí, hay que estar aquí.
aquí estamos. El amigo Fabián se mandó esta orejona. Bueno, con él, PR 900, pequeño gigante. Ahí está la bizarraca. Ya, chiquillo, cayó una liebre que ahí mató el amigo Fabián. La cazamos hasta que pillamos la orejona. Es que la pilla, la encuentra, dice. Eso, que la persigue y la encuentra. Y cayeron varios zorzales. Y un tordo. A la noche parece que venimos a dar otra vueltecita, así que ahí vamos a ver qué más cae. Un ratito, estos chiquillos. Falta un tenedor. No, yo con un conejito. Cabecito. Eso. Para el frío. Mentiroso. Mire. Café. Es el café. Café. Sale humo. Falta la prueba, esta prueba. ¿Y el Joao? ¿No quiere cafecito? No, yo dormí. No, pues ese cafecito. Permiso. Está muy niño. ¿A dónde? A ver. ¿Qué está haciendo aquí? Uno de los el señor de chef. De la casa para adentro, ¿no? De la casa para afuera, ¿no sabes? Yo lo hacía con perdices. Ya hace años atrás, bueno, yo tengo 50 años, lo hacíamos con torcaza. Y choroy. El choroy. En ese tiempo se podía cazar choroy. Y se podía cazar torcaza. Porque. No. Y la torcaza ahora está en veda, el choroy también. Aunque creo que la torcaza está en veda por 30 años, no estoy seguro. Pero según mis cálculos, ya debería estar lista la. Debería estar eliminada la veda ya. Pero la fecha. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Aquí estamos. Meta pájaro. Meta pájaro. Meta pájaro. Meta pájaro. Pájaro, por el canal porno de cacería. Hay uno que yo lo pillé muy liebre, cierta, como conejito, unas tórtolas entre medio, zorzal. Todo eso lleva el disquito. Va a quedar, pero muy bueno, muy bueno. Buenísimo. Ay, 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 cómo está esta cosita. Caldito, aquí, ¿ah? Titín, titín, ven. Aquí, eso. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? Ya, como aquí estamos haciendo, vamos a hacer un salucito con vinito. Eso. Para la carnecita de liebre. El disco, carnecita de liebre. Y pajarito. Para celebrar una buena cacería. El pajarito. Una cacería, se consiguió una buena pieza. Exactamente. Y una pieza de exposición, pues bueno. Está sirviendo un platito de conejo. Oh, yo, yo. Ahí al que se hizo famoso, ¿cuál fue bien? Se hizo famoso con la liebre. Sí, pues ese es el culpable. Aquí estamos con el PR, con la máquina. Mira la cara, muestre la cara ahí. Ya vamos, para que las chiquillas no se enamoren. Ahí. Aquí con el PR 900 dimos un trabajo. No digáis que estáis solteros, sino ahí no, te dan. No, yo soy casado. Bombo en fiesta. Tengo hijos y familia. Ajá. No jodiste el tiro. No, yo también soy casado. Ya. Yo también. No, y ahí, ¿cómo va ese conejo? ¿Sabes qué? Está bien.
Está rico, weón. A ver. ¿Qué pasó aquí? Ay, hombre, como te estáis castigando. Es. Rico. Llegando así. Sáquele. Ahí tiene teniente. Sí, voy a ir a los pejeros de sobrino. Oiga, ya está. ¿Cómo se está castigando este? Sorsalito. Sale, liebre, conejo. ¿Quién cuida ese rifle, bien? ¿En la parrilla? ¿Quién lo está cuidando bien? Asándolo. Voy a hacer el perro en asiento asado. Sabaneros. Ya pues yo. Ya pues yo, comete un pedacito. Sí, le di un poquito de sopita a mi perro con comida. Qué bueno. Ahí, aquí, por aquí, por allá, aquí, al centro, adentro. Ahí que. ¡Qué caca es! ¡Ahí que! ¡Te soplo! ¡Ahí que! Está rayado. ¿Qué quieres tener el celular? Muy bueno. ¡Ah, qué bacán! ¿Se ha caído? Torpeza, muy bueno, torcaza. Muy bueno. No torpeza, torcaza. Oye, disculpen si le escandilo con el poquito, pero de única forma que los puedo ver, Muy bueno. No se cayó aquí. Estaba vivo. Titi. Búscalo. Sí, pues si le pegué estaba aquí, no estaba. Ya, está para allá. ¿Anda por ahí? ¿Te lo sonó? Ah, ya. Acá, mira. Sí, bo. Chuta. Con un palo levantar un poquito la... No sé. Se metió allá adentro. ¿Está ahí? Ah, ya. Va con sangre, así que... Allá hay una loquita chiquillo. Especie protegida. Está, pero mansita. Hay varias aquí. Estas no están permitidas matarla. ¿De aquí andan zorzales? Andan zorzales. Ya vamos a bajar uno. Buena, Joao, segundo zorzal. Está bien. Bien. Está ahí entre medio. ¿Lo pillaste? ¿Ah? ¿Ah? ¿Dónde está? Ya remátalo nomás, pobrecito, si no se te va a arrancar.
Bien, bien, bien. Mátelo nomás. Prétele el cogote ahí. ¿Ah? Ah. Mátelo nomás. Mira, eso es salido. Ahí está. Bajado por el Joao y su Mactes. Ya, chiquillo. Segundo zorzal. Lo mató el Joao. Bien ahí. Con el Mactes brasileño, nitropistón. Seguimos la cacería, chiquillo. Vamos a seguir bajando zorzalito. Está bien buena la cacería. Dos pescó el agua, chiquillo. Hay que taparse bien la boca nomás para no oxidarse. Para estos viejos que toman vino. Este toma harto vino. Seguimos aquí cazando, chiquillo. Dale, ser errado. No quiere nada mucho parar. Pero son nubes nomás que van pasando, sí. No es una lluvia. Oh, ahí hay un sol salió. Se largó la lluvia, chiquillo. Unas pocas gotitas. Están cayendo. Estamos en busca de otra liebrecita aquí en la viña. Hay harto viento y se está armando la agüita. Se ven bien pesadas estas nubes. Puede que salga la orejona por ahí. Vamos en busca. Sale. Están pasando. Joao, allá va. Allá. Sal. Pasó. Esperemos acá nomás. Vamos a estar bien, este chiquillo. Eso no ayuda mucho. ¿Ah? Casi cae. Ya, chiquillos, acá estamos ya terminando la cacería del segundo día. El día primero se cazó liebre, un zorzal que el Joao mató con el M25, y hoy día bajó otro con el Mactes. Así que buena la cacería. Anoche maté un conejo, pero no pude grabarlo porque no tenía batería, así que ahí quedó al menos en la historia de nosotros, chiquillos. ¿Algunas palabritas, yo? ¿Cómo encontró aquí el lugar? Estuvo muy lindo el lugar. Estuvo buena la cacería hoy día y la de ayer. ¿Y bajaste tu zorzalín? Bueno, ¿con? El Max. El M25 que está acá. Así que eso, muy chiquillo. ¿Quiere dejar usted algún saludito a las amigas por ahí? A la prima que ve los videos. ¿A nadie? Chuta. Ya, chiquillos, yo les voy a dejar un saludo como siempre a todos los seguidores. Espero que les haya gustado este video. Como mencioné, dos días de cacería, así que contento aquí de la invitación del amigo Jorge, más la liebre que mató. Mira, ya hay un zorzal. Yo, más la invitación de la invitación del amigo Jorge. Mira, habían tres.
y el amigo Fabián que se bajó la liebre. Así que súper bueno, chiquillo. Un saludo a todos los seguidores, espero que les haya gustado el video. Un saludo a toda mi familia, a mi mujer Marcela Martínez, y un saludo a mi mamá Mónica Garrillo, que pidió este saludo. Así que para usted va el saludito este, para mi tía Verónica Garrido igual. Y eso, espero que le haya gustado a todo el video. Vamos terminando por acá la jornada de pluma y pelos, que fue los conejos, la liebre, zorzal. Así que eso pues, chiquillos, un video a lo mejor corto, pero bien motivadito, salió algo bueno. Así que suscríbanse, chiquillos, gracias por el apoyo como siempre. Aquí vamos a estar para otro video con el M25. Ahí está la máquina. Ah, los dejo, chiquillos, con esta postal, miren. Harto cerro, harta viña. Y eso, chiquillos. Nos vemos hasta el próximo video. Se despide Cristian de Viajeros Casi Pesca. Nos vemos. Está mal con limada esta weón. Estuve haciéndole el... ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Para cagar? No, estuve haciendo los fijos en el suelo y... Está al lado derecho y abajo. Demora, weón, y queda igual la weón. Oye, muchachos. Es que no conozco la amiga, weón.